¿Quién gana la fortaleza en Exatlán, México? Los azules conservan el ánimo alto con triunfos que los colocan en el primer puesto de la tabla. Incluso ya hay teorías de que ellos serían los vencedores del encuentro. Y es que de acuerdo con la información que se maneja en páginas de spoilers, el equipo de conquistadores superó a su rival y en su ataque a la fortaleza, es decir, conquistadores, ganan esta noche la fortaleza y consiguen adueñarse de ella. Si este resultado es cierto, guardianes regresarían a la choza. ¿Quién gana la supervivencia hoy jueves 25 de noviembre en Exatlán, México? Si bien en semanas anteriores sabíamos que guardianes estaban condenados al duelo de eliminación de Exatlán México, pues su rendimiento no es el mejor, este jueves es de pronóstico reservado, debido al momento que pasan los equipos. Hoy llega la primera batalla por la supervivencia de esta semana 15 de Exatlán México. Los hombres de ambos equipos peligran y es por esto que los equipos no pueden flaquear en ningún momento, pues lo que menos quieren es que ocurra un duelo cruzado, mismo que se pueda dejar fuera tanto a rojos como a azules. Como se dijo anteriormente, este duelo es de pronóstico reservado, pues a pesar de que los azules tienen grandes hombres y mujeres para correr en los circuitos, el de supervivencia se jugará en el de velocidad. Sudica y Ever están listos para sacarle humo al circuito y con esto hacer que los azules pierdan la primera supervivencia, es decir, el equipo de guardianes se coronaría esta noche. Cabe añadir que hasta el momento no es nada confirmado, por lo que te invitamos a ver el desenlace de esta noche.